Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la Isla Posible. Más de 100.000 vehículos circulan a diario por las carreteras de Lanzarote. Esto evidentemente ocasiona un gran impacto ambiental y acústico. Para una isla que está declarada reserva de la biosfera, como es Lanzarote, la reflexión y la búsqueda de modelos de circulación más sostenibles es prácticamente una obligación. Hoy les invitamos a adentrarse en el apasionante mundo de los coches híbridos, como este Toyota en el que nos encontramos. Así que abróchense los cinturones y nada, arrancamos. Lanzarote es luz, piedra y silencio. Pero el desarrollo económico y el aumento demográfico experimentado en las últimas décadas se ha traducido también en un incremento espectacular del parque de vehículos. En la actualidad están censadas casi 110.000 unidades. Queda claro que reducir su impacto es uno de los mayores retos a lo que se enfrenta la reserva de la biosfera. Al menos una parte de esa respuesta que busca la isla puede estar ya circulando por las carreteras de todo el mundo. Los coches híbridos combinan la sinergia de dos fuentes diferentes de energía, un motor eléctrico y otro de gasolina. Son más silenciosos, más eficientes y menos contaminantes. Solo Toyota, marca pionera en esta tecnología, ha vendido ya 7 millones de vehículos híbridos a nivel mundial. Estas cifras demuestran que el futuro ya está aquí. Y también en Lanzarote, como vamos a comprobar ahora mismo. Tomen asiento. Arrancamos. Pues Álvaro, estás conduciendo un coche híbrido, un Toyota en este caso, pero ¿qué es un híbrido? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos del concepto híbrido, ¿de qué estamos hablando? Para que yo lo entienda y lo entienda toda la gente que nos está viendo. Bueno, como concepto de vehículo híbrido, entendemos un vehículo cuyo sistema de propulsión combina dos o más fuentes de energía. En este caso concreto hablamos de un vehículo que se compone de dos motorizaciones. Se combina un motor eléctrico con un motor de gasolina. Concretamente hablamos de un motor eléctrico que se apoya de uno de gasolina. ¿En función de qué? Pues en función de la demanda de aceleración o de potencia que nosotros le pidamos al vehículo. Hablamos de conducción en modo eléctrico hasta 50 km por hora y a partir de ahí la potencia que necesite el vehículo para desarrollar más velocidad se la va a entregar el motor de gasolina. Lo que conseguimos con la combinación de ambas motorizaciones pues son consumos muy, muy bajos, muy económicos y casi lo más importante en este caso pues emisiones de CO2 muy, muy, muy bajas, incluso pudiendo estar en 0 gramos de CO2. Ahora estamos yendo por este paisaje de la Eria. Para hablar de Lanzarote siempre es hablar de la relación que tenemos con el medio ambiente, con el entorno. Digamos que este modelo de vehículos posibilitan un menor impacto medioambiental en todos los sentidos, ¿no? Empezando hasta por el acústico, ¿no? Efectivamente, por supuesto, un vehículo híbrido, aparte de los detalles que anteriormente comentaba, del tema de que sean coches que consumen muy poco, que emiten muy poco CO2, experimentamos también pues un tipo de conducción bastante agradable, como podrás comprobar el nivel acústico dentro del habitáculo es prácticamente cero. Son vehículos de muy pocas vibraciones, experimentamos un tipo de conducción muy, muy suave, muy progresivo. Y eso lo que hace también es que el conductor, pues en el momento de la conducción, experimente una sensación diferente, ¿no? Sobre todo el tema de la suavidad con la que conducimos y la paz que se goza dentro del vehículo. ¿Cuáles son las motivaciones que ustedes perciben en su clientela, en el concesionario, en el día a día? ¿Notan un crecimiento en la concienciación de la gente, una mayor tendencia hacia este tipo de vehículos? Pues sí, la verdad es que entendemos que la gente cada vez más está más concienciada con el medio ambiente.
aunque también debemos destacar que es cierto que el precio de los carburantes está bastante elevado y, claro, siempre en la línea de la economía, pues la gente estamos experimentando un cambio en el deseo de compra de este tipo de vehículos. Pero digamos que aquí confluyen economía y medio ambiente, digamos que son compatibles. Efectivamente, hay mucha gente que está muy concienciada con el tema medioambiental. Como bien comentabas antes, Lanzarote es un sitio que se caracteriza por el tema de la naturaleza, el tema del medio ambiente y demás. Y este tipo de vehículos, digamos que van totalmente en consonancia con nuestro paisaje y con nuestra isla, ¿no? Entonces, ya por otro lado, queda la parte económica, que no debería ser el principal factor, pero quiera o no, el tema del economizar y el rentabilizar nuestra conducción, eso es una base importante a la hora de decidirse por la compra de un vehículo de estas características. Pues Álvaro, yo estoy muy cómodo aquí de copiloto y voy a disfrutar del paisaje. Estupendo, estupendo. ¿Qué te parece con este sol invierno maravilloso que tenemos hoy? Estupendo. Estamos en una encrucijada. Nos movemos con rapidez y consumiendo recursos, muchas veces sin pensar en el efecto que esto tiene. El autor y ecologista Ernest Kallenbach, autor del libro Ecotopía, ha dicho que los coches se multiplican más que las personas, respiran mucho más aire que nosotros, ocupan la tierra y agotan nuestra economía. El afán de los promotores de los coches híbridos es precisamente que estos respiren menos aire. Conozcamos un poco más sobre su funcionamiento, escuchando de nuevo a Álvaro Rosario. En el monitor de energía vemos cómo tenemos un esquema de lo que sería el funcionamiento del vehículo. Tendríamos el motor eléctrico como motor central, pero en este caso va posicionado la parte delantera del vehículo junto con el motor de gasolina convencional, el motor de gasolina y el nivel de carga de las baterías, de estas baterías especiales de las que se alimentaría en este caso el motor eléctrico. Vemos que ahora mismo van combinados ambas motorizaciones. ¿Por qué? En este caso, pues voy a una velocidad superior a 50 km por hora, vamos subiendo una pendiente, entonces digamos que la potencia que no me puede entregar el motor eléctrico me la combina el motor de gasolina, me ayuda el motor de gasolina, ¿de acuerdo? Y a su vez estamos generando carga para las baterías. Una forma también de generar carga para las baterías es en los descensos, con las frenadas. Es un sistema, se llama frenada regenerativa. Lo que hacemos en ese momento es acumular toda la energía que se produce en el movimiento de las ruedas, acumularlo como carga para las baterías. Vale. Es importante para nosotros poder circular en modo eléctrico que en los trayectos largos, en los trayectos extraurbanos que nosotros denominamos, se genere la carga suficiente para cuando lleguemos a los ciclos urbanos, o sea, dentro de poblado, dentro de ciudad, que es donde circularemos a velocidades bajas, y sobre todo el para y arranca, que es lo que más hace que un vehículo consuma, pues es importantísimo que sepamos aprovechar las inercias del vehículo, las aceleraciones, para generar esa energía que luego en los ciclos urbanos vamos a necesitar. O sea que es una conducción muy activa, ¿no? Digamos que se interactúa con el tipo de conducción, con el tipo de carretera, con las circunstancias, y todo es un beneficio de la economía y de... Efectivamente. La eficiencia y la rentabilidad de un vehículo híbrido va en mayor medida en torno a la conducción que nosotros hagamos de él. Vehículo híbrido no es sinónimo de coche lento, ni de coche de pilas, ni nada por un estilo, que es, digamos, un concepto generalizado que se tiene en la calle. Este vehículo, ambas motorizaciones rinden 136 caballos. Esto quiere decir que en un momento dado, si nosotros necesitáramos de hacer una maniobra de adelantamiento, subir una pendiente de una forma más rápida, si nosotros le demandamos potencia al vehículo, el vehículo nos va a entregar potencia. O sea que uno es protagonista de su propia conducción y de su propio ahorro. O sea, digamos que tienes esa sensación de control. Efectivamente. De hecho, es el ordenador de a bordo que trae el vehículo, también nos va a ir ayudando a optimizar cada vez más nuestro consumo, de manera que podemos ir viendo lo que va ocurriendo en el momento del viaje con el ordenador, con la pantalla de la información del viaje,
nos va dando el consumo medio en torno a las aceleraciones más o menos fuertes que hagamos. Aquí al principio veníamos subiendo, pues el coche determina que vamos haciendo un consumo mayor. Ahora que vamos descendiendo, pues date cuenta que cada vez que yo levanto el pie del acelerador, aún yendo a más de 50 kilómetros por hora, el vehículo, como detecta que yo no le estoy demandando potencia, ¿vale?, la parte de gasolina, el motor de propulsión de gasolina, quedaría parado, ¿vale? Y seguimos en modo eléctrico, aún yendo a más de 50 kilómetros por hora, que eso es muy importante también. El tema de, como bien comentaba antes, aprovechar las inercias del vehículo. Los vehículos híbridos no constan de una caja de cambios manual, sino en este caso lleva un sistema de variador continuo. No es una caja automática convencional que pase por una relación de piñonería, sino en este caso es un sistema de variador continuo. Se puede comparar con la aceleración de una scooter, pero a gran escala. Lo único que tiene un selector de marcha, que es lo que hace que el coche vaya hacia adelante o en sentido contrario, hacia atrás. Pues Álvaro, vamos a aprovechar este sol crepuscular de Lanzarote para romper mitos. Yo cuando estaba preparando el programa había gente que me decía, pero hombre, luego esos coches son todo problema. Y yo creo que esto ya es el presente, no es el futuro. Hay gente que piensa que necesita tener cada 500 metros algo para cargar el coche. No es así esto realmente. No, para nada. Bueno, como bien decías, esto no forma parte del futuro, esto ya forma parte de nuestro presente. Son vehículos que ya llevan bastantes años en el mercado, incluso Toyota lleva vendido a lo largo de todo el mundo unos 7 millones de vehículos híbridos. Esto quiere decir algo, quiere decir que realmente funciona, que son tecnologías que están más que contrastadas. Pero bueno, entendemos que poco a poco, con los cambios de tendencia, los cambios de mentalidad y adaptándonos a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, creemos firmemente que este tipo de vehículos seguirán aumentando su número de ventas, porque por muchas ventajas que nos ofrecen, ya no solo económicamente hablando, sino sobre todo el tema de la ecología, ¿no? Luego otro mito que cae realmente es que el precio, digamos que hay precios que son accesibles a muchos bolsillos para tener un coche como este. Efectivamente, digamos que el mayor hándicap que podía tener la tecnología híbrida en un vehículo era su precio de adquisición, ¿no? El coste de propiedad de un vehículo de estas características. Hoy por hoy Toyota muestra su gama híbrida desde modelos tipo utilitario, como puede ser el Yaris, pasando por el Auris, que es el vehículo que hoy hemos expuesto aquí en este programa. El vehículo, digamos, más representativo de la gama híbrida, que sería el Prius, que ha sido el modelo pionero con este tipo de tecnología, pasando por el Prius Plus, que es un gran monovolumen. En fin, el abanico de posibilidades es bastante amplio. Lo que sí queremos que la gente conozca es que este tipo de vehículos ya es un vehículo asequible. Con respecto a un vehículo convencional puede haber una diferencia de 2.000, 2.500 euros. Esa diferencia evidentemente se rentabilizará con el tiempo, con el tema del ahorro de combustible que experimentaremos en un coche de estas características. Pues Álvaro, muchísimas gracias por... Muchísimas gracias a ti, Gregorio, por darnos la oportunidad a este presente. Sí, hombre, muchísimas gracias a tu programa por darnos la oportunidad de hacer que este tipo de tecnología sea un poco más cercana para la gente. Nosotros, nuestra intención es intentar que esto cada vez sea algo un poco más cercano y no algo tan desconocido. Pues vamos a seguir dando una vueltilla, hombre. Por supuesto. Venga. El sueño de un modelo energético más sostenible rueda y rueda en busca de personas y entidades que hagan realidad este anhelo. En Lanzarote, entidades como la Cámara de Comercio también creen que el futuro puede empezar precisamente hoy. Sobre todo en un lugar como Lanzarote, que es un sitio, digamos, donde no hay grandes, donde la mayor parte de los recorridos se podían calificar como urbanos o interurbanos,
es donde los vehículos híbridos son más eficientes, ¿no? Muchísimo más eficientes que un motor de gasolina, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay mucha desinformación y mucha desconfianza, tanto con eléctricos como con híbridos, o por ejemplo con el tema del biodiesel, ¿no? Hay mucho, al fin y al cabo son alternativas, ¿no? Digamos al consumo tradicional, que tiende a ser más caro y sobre todo es contaminante, ¿no? Y más contaminante. Pues, por ejemplo, uno de los mitos que hay con los vehículos híbridos es el tema de la mecánica, ¿no? La gente piensa en dos motores y piensa en más complicaciones mecánicas y demás, ¿no? Pero, de hecho, el motor eléctrico es un motor prácticamente, entre comillas, indestructible, ¿no? Son motores, digamos, que son mucho más limpios internamente, no tienen explosión, que los motores, de combustión. Entonces, el problema de mecánica, o sea, no existe esa complicación, ¿no? Tienen un pequeño incremento del precio, pero bueno, pero es totalmente rentabilizable, vamos, en cuestión de varios años, ¿no? De hecho, hay, a nivel de España, hay miles de taxistas, sobre todo, que tienen un consumo intensivo urbano, que ya lo están utilizando, ¿no? Porque les salen las cuentas, ¿no? El vehículo híbrido sí puede ser, digamos, el paso intermedio, que no lo matará el vehículo eléctrico. Lo más normal es que convivan durante muchos años, mientras los vehículos convencionales actuales desaparezcan, ¿no? Que pasará tarde o temprano, a corto, medio, probablemente medio plazo. Pues una de las cosas que más impresionan cuando se conduce un coche híbrido como este modelo de Toyota es el silencio en comparación con los vehículos convencionales, y con lo cual ya estamos evitando impacto acústico al mismo tiempo que evitamos emisiones nocivas al medio ambiente. Quizá el futuro sea precisamente eso: más silencio, más aire y más espacio para las personas. Quizá hayamos perdido un poco el norte. Es posible que sea la hora de cambiar de ruta, de abandonar las zonas más oscuras y contaminantes del desarrollo económico y regresar a la luz de la sostenibilidad, en busca de otro mundo y de otra isla posible.